Para que los chicos te Bueno, voy a disfruten. cantar un pedacito del tema. A capela. Claro, dice: recogí, vete, niña, recoge tu maleta, recoge tu paquete, no me importa lo que sientas, recogí, vete. Wow. No me importa nada, nada, así que vete, vete. Recogí, vete. Yo no quiero brete, recogí, vete. Oh, está bueno, eso está bueno. Está bueno, bueno, bueno. Y ahora voy a hacer el videito. Sí, le vas a hacer un video. Tuviste, Richard, hiciste, has hecho varios temas. Sí. Has hecho varios temas. ¿Cómo te pueden encontrar los chicos en las redes sociales? ¿Cómo aparecen en las redes sociales? Ahora mismo van para mi Instagram y la página mía de YouTube es la misma. Es Richard Jordan Oficial. Richard van Jordan. En Instagram, ahí van a ver todas las cosas que posteo, los videitos, las cosas, las historiales. Richard Jordan Oficial y en YouTube igual. Richard Jordan Oficial, y ahí en YouTube van a ver todas las cosas que estoy poniendo, el tema mío solo, todo, de que tengo con Mighty, el que tengo con Eric Lexi, así y los es. Que vienen en camino. Y los que vienen, porque lo que vienen con, si Dios quiere, no lo puedo decir porque me dijeron que silencio. Exacto, dicen que para que las cosas se den tienen que estar, mira, calladita, porque vienen cosas buenas para ti y así va a ser. Sí. Claro que sí. Hiciste una colaboración hace poco sí. con Eric Lexi. Por ahí tenemos un pedacito del video. Te voy a hacer una pregunta sí. después que regresemos de este video. Por ahí tenemos un pedacito, Nelson, ¿verdad? Vamos a verlo. No hay perdón. Te lloré, te imploré, supliqué que me perdonas. Tan dura, tan fría, tan seca, solo me ignorabas. Aún sabiendo esos sentimientos que no te fallan. Y tú me dejas. Jugaste con mi vida, traigo con mis sentimientos. Dijiste que me amabas y era puro cuento. Que me querías y era mentira, pequeña mía. Ay, te pasaste con. Así es, oye, está rico ese tema, está rico, un aplauso. Gracias. Esa colaboración fue con Eric Lexis. Sí. Cuéntame, no sé, como dicen la gente, por ahí siempre que el río trae, ¿cómo es? El río suena es porque piedra trae, algo así, ¿no? Cuando el río suena es porque piedra trae. Porque piedras trae, así es. Y me dijeron, me dijo un pajarito, que Eric Lexi te bloqueó por todas las redes sociales. ¿Qué pasó con Eric Lexi? No entiendo, cuéntame. Ay, mi madre. Cuéntame qué pasó, porque dicen que te bloqueó de Instagram, te bloqueó de Facebook, te bloqueó de todo. Se lo saben todo. Todo me lo dijeron, alguien me lo dijo. Yo no sé, cuéntame, ¿qué pasó? Bueno, no quiero tocar tanto ese tema porque al final no tenemos nada personal. Bueno. suelta la sopa. Eric Lexi me ayudaba mucho. ¿Qué pasa? Cuando empecé esto, que yo di el primer paso, yo fui tocando puertas. Yo fui buscando, tú sabes, porque nadie se va a acercar a mí. ¿Quién es Richard? Richard no es nadie. Claro. ¿Me entiendes? Sí, Richard es conocido por esto y por esto, pero en cuanto a la música, yo lo dejé hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo dije, tengo que tocar las puertas. Si yo no toco las puertas y no busco ayuda, nadie me va a ayudar. Exacto. Entonces, a él fue uno de los que lo tocó las puertas y... Y él me puso su condición. Yo le dije, sí, yo le dije, mira, yo tengo esta maqueta, que es el background, y tengo esta letra. ¿Quieres cantarla conmigo? Me dijo, me gusta mucho, quiero hacerlo. Le digo, no, vamos a hacerlo. Solamente ir para el estudio, grabar, y ya en el estudio puede que sea algunos retoques de algo, ¿me entiendes? Nada, me dice, sí, me gusta, vamos a hacerlo. Y todo fue, lo hicimos, etc. Le pusimos, empezamos la promoción. En un mes empezó a coger muchos views.
mucho, mucho, casi 1,000 en un mes. Es decir que incluso, no te lo pasé, pero tengo ahí como 20 videos de varias mujeres, hasta hombres también, una misma persona. ¿Bailando el tema? Exacto. Wow. De Italia, de Venezuela, de México, de España, todo, me mandaban videos bailando para yo subirlo y ponerlo en la red. Incluso en mi Instagram hay videos. Tú buscas Richard Jordan Oficial. Uh-huh. Y hay videos de las muchachas meneando la cintura. Meneando la cintura con el tema mío. Ay, Dios santo. Entonces, quiere decir que el tema estaba exacto, bueno. Sí, muy bueno. Pero Eric Lacy me dice, lo que yo quiero contigo es irnos el 50 a la mitad con el tema. Y claro, ok. You know, 50 y 50. Exacto, no hay problema. Lo que no te cobró por la colaboración, sino te dijo... Exacto. ¿Te cobró? No. Ah. No. No, para saber. No, la verdad no, si no te lo digo. Ajá. Y le dije, ok, vamos a hacerlo. You know, lo único que deseamos es a la mitad. Ajá. Entonces él hizo una cosa que no estuvo bien, porque una de las ideas era subirle a la red... Y él la subió a Spotify sin decirme nada, pero bueno. ¿La subió a las plataformas? A las plataformas de él. ¡Wow! Sin decirte nada. Sin decirme nada, pero bueno, eso se habló, se conversó. Uh-huh. Y tratamos a un acuerdo. Pero hace poco tengo un concierto con Dejame la Música, Dejame la Musa en Torero. En Torero. Donde él me dice, bueno, si tú quieres venir a cantar, no hay problema, lo que nada más vas a venir a cantar un tema, el tema de nosotros dos, porque normalmente los artistas cuando han invitado cantan un tema, a no ser que esté, tú sabes, la planificación. Sí, que dependiendo pueda, del guión. Que haya un hueco exacto, y que puedan cantar hacerlo otra dos cosa. Temas. Entonces, claro. Yo no vengo y canto un tema, es de nosotros. Uh-huh. Y yo, ok, voy para allá, me preparo esto, lo otro. Yo le iba a preguntar cuándo es la prueba de sonido, pero bueno, ya la prueba de sonido incluso había estado pasado ya. ¿Nunca te llamaron para hacer la prueba de sonido con no, él? No, pero bueno, lo dejé ahí. No importa. Yo, bueno, okay. Ya, voy a dejarlo ahí, ya. Los pero, grandes son así, ahí se... No, esto es así. Y entonces yo dije, ok, yo a mí no me gusta meterme en problemas ni en chisme. Uh-huh. Ya hubo dos personas que intentaron ya, y uno es conocido, a decirme cosas por uno de los temas míos, y yo no le dije ni. Wow. Porque no son nadie conocido. Entonces son personas que cuando uno empieza a crecer, quieren engancharse uh-huh. Para buscar algo para, tú sabes, para exacto. Decir, déjame si yo también empiezo a subir poco a poco. Y yo no le dije ni. Ajá. Nejí, ¿y entonces nejí. Qué pasó con Ailes? Nada, cuando yo le digo para ir a Torero a Brasil, me dice, bueno, dale, no sé qué más, bajaste en la puerta. Y cuando vas para la puerta, nomás pagas el call, que son 25 pesos. ¿Qué? No te creo. Yo le digo, ¿en qué parte? Que tú ibas a cantar una colaboración que hiciste y él te estaba cobrando $25 de entrada. Sí, pero eso no es la parte buena. Ay, Dios mío, cuéntame. ¿A qué son 25 pesos? No es nada. Pero nada, si, es una copita pero si tú, pero si tú colaboras con él. Eso no lo hace ningún artista. El artista que invita a otro artista a cantar es para que pase, se siente en una mesa, tome una copita de vino, toma pica, eso lo hace todo el mundo, como Maidy, que claro, teníamos una mesa. El concierto de Maidy fue excelente. Botella, hasta nosotros nos tenía de todo Maidy. La botella que whisky, estábamos grabando. Pica, come, toma, te paro unas fotitos, porque eso es lo que hacemos nosotros. Claro, pero claro. Pero tú me a mí que ven para la puerta y pagas 25 pesos y después yo en el público tú me dices, sube, yo subo desde el público. Oye, Eri, te la comiste. Y canto. $25. Lo más lindo fue que a mí no te preocupes, que si no tienes los 25 pesos para pagar la puerta, yo te lo voy a pagar. Ay, yo te los pago si tú no los tienes. Yo me río porque al final eso, tú sabes. Pero da pena eso, wow. Ah, pero bueno, ya, entonces. ¿Y entonces qué? Nada, yo le escribo atrás un mensaje, no ofendiendo porque eso no me gusta, pero sí diciendo dos o tres cositas donde dije, men. A ver, ya, claro. Imagínate. ¿Qué hermano. Es eso? Como, a ver, me vas a invitar, me vas a sacar del público como si fuera un cualquiera, me vas a cobrar 25 pesos, si no los tienes, yo te los pago. Me estás a tú decirme eso es como me estás tratando como un cualquiera. Exacto. No, y primero te está queriendo rebajar, te está primero queriendo decirme cómo vas a entrar cuando te voy a invitar, después sal del público y después ya tú decirme a mí personalmente si no los tienes te los pago. Ven acá, chico, y esos 25 pesos para quién, esa entrada que están cobrando, ¿para quién es? ¿No es para él? Sí, claro. ¿Y qué 25 pesos tú le vas a pagar, Erilesi? No, pero, Dios mío, no. Yo me quedo loca. Como, yo no entiendo, de verdad que no sé. Él dice que si tú no tienes los $25, sí, él te los paga. Él me dice, ven a cantar. Mira, hoy mismo tuvimos la prueba de sonido en el faro. Uh-huh. Para mañana llegar con el micrófono, ya está graduado y empezar a cantar. Ajá, ya todo está ahí. Ya todo está ready. Sincronizado. Exacto. Pero Maidy es diferente. Maidy es diferente. No, es excelente. Tú no me puedes decir a mí, ven y canta, sal del público, coge el micrófono. No sé cómo está el micrófono regulado, porque cada cual tiene su micrófono. A un papelazo.
Claro, yo no, entonces tampoco me puede hacer a mí pagar 25 pesos la vuelta. Pero si no los tienes, yo te los voy a pagar a ti. Eso está cómico. Coño, 25 pesos. Eso está cómico. Eso no es nada. Aquí en Miami, ¿no? Así entonces, mismo. Yo te digo a ti que pasan cada cosa. A veces los artistas, y lo más lamentable de todo, Richard, es que seamos cubanos. Que seamos cubanos. Eri es cubano. Sí. Eri es cubano. Que seamos cubanos, que no nos apoyemos, que nos creamos mejor que otros. No entiendo, señores. Todos vamos para el mismo lugar. Así va, Jenny. No entiendo, no entiendo. El problema es que cuando hay alguien que ven que puede en algún momento determinado crecer como músico en este género, hay muchas personas que, o la mayoría, nadie te ayuda. Entonces, empiezan a ayudarte o tratan de llegar a ti de alguna manera u otra sin ayudarte y te dice, yo soy fulano y tal, vamos a hacer una colaboración, cuando ya saben quién tú eres. Cuando ya te das a conocer, exacto. Que tú estás pegándote y todo el mundo se quiere acercar a ti para... todo el mundo sabe eso, es ya así. Sea con cantante, es con humorista, no sé. Estos mismos programas, cuando empezaron los programas de Facebook Live, el primer programa que hubo en las redes sociales, nosotros salimos primeros que Otaola, y él lo sabe, salimos primero. Después paramos porque no teníamos estudios, salió Otaola, y Otaola, o sea, fuimos los primeros programas, Otaola y nosotros. Después de esto ha ocurrido muchos, hay muchos programas de Facebook Live que deberían todos de apoyarse. Sí, todo deberíamos todos de apoyarnos. El público es el mismo, señores. No se confundan. Tú te pones a ver los chats de los Facebook Live y todas las mismas personas que están aquí ven el programa de Otaola, ven el programa del otro. Deberían todos de apoyarse, no destruirse. ¿Qué hacen muchas personas que tienen programa? Reportar y hacer esto, hacer daño para que el otro no salga adelante. El sol sale para todos, señores. Igual pasa en tu casa. Yo lo posté en las redes sociales un letrerito que decía, ¿qué cuesta compartir? ¿Qué cuesta darle un like? Nada. ¿Qué cuesta suscribir? En fin. Es ahora mismo de tu programa, me gusta. Dale un like. Comparte. Exacto. Dale un me gusta. Entonces, mira. Es bien yo difícil, tengo, Richard, que la gente te den un like. Bien difícil, mira, me entiendo. Te voy a decir una cosa. Ahora mismo todos se meten en la página mía de YouTube. Todos. Y todos los videos que tengo, todos, tienen los views en el sentido de las manos de parrilla. Like. Hoy hay una persona que en cuanto yo posteo un video, te da uno. Es una sola persona, no más. Eso es envidia. A mí se me meten 80, 100, no sé qué más. Todo el tiempo. Igual, yo sé que cuando empiece a crecer, voy a tener más dedo para abajo. Así es, no, es así, persona, es así. Pero si no, eso no es serio. ¿Por qué? Porque él está perdiendo de su tiempo. O ella, no sé. Está perdiendo de su tiempo. Metiéndose en mi video, que al final es un view más que estoy cogiendo. Claro. Le da un like para abajo. Porque cuando tú pones los para likes, daño, no se ve. Para hacer daño. Pero YouTube es bueno. Tiene eso que no se ve. Exacto. Es eso así. Es bueno. Ahora, es así. Porque te ayuda. Es así, pero la gente... mira, dicen, como dice el dicho, cuando no hablan de ti, cuando no te critican, es porque no estás haciendo nada bien hecho. Así que, si te hacen así, es porque estás haciendo algo bien hecho. Eso es alguien que quiere... Es así. Que está buscando eso es así. Algo. Ahora la preguntita que te voy a hacer. Dime. ¿Harías otra colaboración con Eris Lexi? Arias, respóndeme ahí. Yo te digo una cosa. El ser humano se equivoca. Ahora, yo tengo un concepto. Yo perdono, pero nunca olvido. Esa está buena. Yo perdono, pero nunca olvido. Entonces, yo te puedo en algún momento muy determinado aceptar una disculpa y te puedo perdonar. Lo que nunca me olvidé de lo que tú hiciste. Claro. Ya yo sé cómo volver a trabajar contigo. Ya sabes por dónde ya caminar. Sé cómo ir, cómo venir, cómo tratarte y hasta qué punto. Pero no me ha hecho nada malo porque lo único para mí que me ha hecho ha sido bloquearme las redes sociales. Para muchos, él tendrá su concepto, él tendrá su motivo. Yo, no es por nada, vuelvo y repito, yo no tengo nada contra ni contra mí porque hablamos y todo. En algún momento podemos hablar por teléfono. Sí. Pero eso lo veo como una inmadurez. Porque al final el Iglesias tiene miedo o es menos que yo. Entonces, eso es una inmadurez que en algún momento le dio. Pero si puedo hacer otro tema con él, en algún momento lo haría. Ah, mira, está bien. Oye, un aplauso. Porque... Eso merece un aplauso, claro que sí. Porque...
se pudo haber equivocado y yo lo puedo perdonar porque no fue nada grave que pudo haber llevado un claro, problema aquí. Exacto. Lo que, o sea, en ese momento, cómo tratarlo ¿Cómo ser. Exacto, cómo ser, claro exacto. Que sí. Chicos, ¿quién quiere cash?